bendito estrés, y digo bendito, porque necesitamos del estrés. Recuerdo que cuando estudiaba allá lejos y hace tiempo, hablábamos del síndrome general de adaptación, hablando del estrés, y diferenciábamos que ese estrés era necesario. Lo que no era útil era el distrés. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Muy fácil. Vos y yo estamos capacitados para soportar un león que se te aparezca una vez en la vida. Ahora, si cada media hora se te aparece detrás de la puerta un león, eso que recibe el nombre de carga alostática, eso es distrés. No va, tu organismo no puede superarlo. Y ahora la pregunta, ¿y los animales tienen estrés? ¿Tienen distrés? Claro que sí. Y fíjate qué cosa, y notalo la próxima vez que lleves a tu perro al veterinario. Cuando un perro está estresado en el consultorio, bosteza. El bostezo es una manera de descargar tensión. Aunque te parezca mentira, es contagioso entre un perro y otro perro, y con el perro y el ser humano, o el ser humano al perro, pero al mismo tiempo descarga tensión. También el hecho de que le caigan gotitas en la nariz y que se lama entonces con cierta profusión. El jadeo es otro signo de estrés. Si ves esos signos, algo está pasando en el animal que puede ser absolutamente temporario. Pero cuando aparecen, por ejemplo, los estereotipos, ¿qué significa el estereotipo? En un circo, cuando existían los circos con animales, qué suerte que cada vez hay menos, de repente aparecía un elefante que se bamboleaba para un lado y para otro. O has ido a los zoológicos y has visto que el tigre va de un lado a otro, de un lado a otro de la jaula, sin sentido. A ese comportamiento sin sentido se le llama estereotipo. Un perro puede tener estos comportamientos y ser el producto de un estrés permanente. Un gato puede tener comportamiento también producto del estrés, cuyo primer signo en el caso del gato puede ser orinar o defecar fuera de la bandeja. Los animales sufren de estrés, sufren de distrés. Tenelo en cuenta y obsérvalos.